Una vez conectada nuestra tarjeta de memoria a nuestra computadora, nos aparece este cuadro de diálogo donde nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar las fotografías que queremos importar a nuestra computadora y así también obviar la que no nos interesa. Aquí podemos tener una previsualización un poquito más grande para ver con más detalle nuestras fotografías, o también podemos reducir un poco más las miniaturas de su tamaño. Bien, podemos verla una por una, o podemos verla también en grupos como si fuera tipo grid. Aquí nos indica la cámara o lector, como le dije en el video anterior, que es mejor que usted saque su memoria y la ponga en un lector. Y aquí nos dice dónde esas fotos que están aquí se van a copiar. No, normalmente se copian en la carpeta Picture que se encuentra en nuestro sistema operativo, pero eso se puede cambiar, se puede ubicar otro destino. Siempre de forma automática le va a aparecer esta ventana a la hora de usted conectar una tarjeta, una memoria. Pero siempre que usted conecta una tarjeta a su computadora, normalmente usted no va a querer siempre, digamos, importar un lote de fotografía. Entonces, para que esa ventana que vimos hoy, no hace mucho, no nos aparezca cada vez que nosotros conectemos una memoria, sino que cuando yo le dé aquí, entonces yo decida importar mis fotografías. Nótese que es la misma ventana de importación. Entonces, para que no me aparezca de forma automática, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Número uno, le damos a editar. Número dos, le damos a preferencia. Y número tres, le quitamos el check a esta opción que dice mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta de memoria. Con este simple proceso, ya la próxima vez que usted conecte una tarjeta de memoria, entonces no le va a aparecer el cuadro de importación.